Buenas tardes. Buenas tardes, enero. Buenas tardes, don Wilfredo. Buenas tardes. Buenas tardes, Berenice. Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar. En la medida posible me puedan ayudar con sus cámaras, les voy a agradecer mucho. El día de ahora vamos a encontrar la aplicación para una, perdón, vamos a encontrar una alternativa para las funciones de búsqueda y las funciones de administrador de nombre. Una vez hecho la evaluación respectiva de, bueno, la aplicación respectiva de todas las funciones que les hemos venido desarrollando, ustedes evaluarían cuál es la más eficiente, cuál es la más, ¿cómo explicarles? La más productiva y cuál se puede adaptar en alguno de los casos a las situaciones que ustedes quieran resolver. La idea es que manejen una cierta cantidad de, de herramientas. Pero Servicio antes, 7 lo mismo ayer, hermano. de continuar, quiero darle un seguimiento a la parte de la plataforma. Ya estamos en la unidad número 2. Por acá entendería que Berenice tiene un problema con la actualización. Pero digámoslo así, acá dos puntos, ¿verdad? Pueden seguir avanzando con la unidad número 2. Por lo menos acá ya Berenice ya avanzó al 73% y la mayoría está entre el 20 y el 66, 66%, 53%, para que puedan seguir avanzando y no acumulemos esta parte. Si ustedes por alguna razón tienen alguna problemática con la plataforma, infórmenlo en el grupo, porfa, porque una de dos, ¿verdad? Así lo lee directamente la encargada que tendría que darle seguimiento a esto. De mi parte, yo estoy en la total disponibilidad de ayudarlo siempre y cuando, digámoslo así, rellenemos el formulario que yo necesito, ¿verdad? Es decir, que lo informen en el grupo. Ya de una manera consolidada, yo le puedo decir, mire, por ejemplo, Brian y Berenice están teniendo problemas en la plataforma que no le actualiza esto, esto y esto. Yo le puedo hacer una llamada personal a la señorita encargada de esta parte del seguimiento, al estar mandándole como casos puntuales, ¿verdad? De cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes tienen un problema, solo les pido de favor de que lo reporten en el grupo, yo los consolido y para una efectividad de resolución. Para ser más productivo, yo le genero una llamada directamente a la encargada, a la que me da la atención a mí, ¿verdad? Que me da la supervisión y me da la atención para ustedes, que yo soy el intermediario, y así resolver de una sola vez. Entonces, solamente les pido esa parte de la comprensión y apoyo para que podamos solventar eso lo más pronto posible. Recuérdense de que esta unidad les va a pedir, bueno, el día viernes terminamos, llegaríamos a la mitad del curso. Esta unidad, adicional a las evaluaciones por unidades que tienen o por tema, les va a hacer una evaluación global, o sea, una evaluación de las dos unidades, o sea, que tienen una evaluación adicional que no la vayan a descuidar para que podamos seguir avanzando con esta parte. Me he explicado con esto, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario respecto a la plataforma en que el cual podamos abordarlo en este momento y poderlo solucionar.
Yo le voy a notificar al final de la clase, ingeniero, las fallas que he tenido con la plataforma, porque me sigue apareciendo en 68. Sí, estuvimos platicando ayer, ¿verdad? Pero como te digo, necesito ese requisito, ¿verdad? Que a veces, bueno, con respeto al caso, no, descuidan el grupo, entonces se vuelve más efectivo la llamada de mi persona hacia la encargada del curso, pero necesito esos casos así que me los reporten, porque así yo solo le digo, mire, vea el mensaje que le acaba de mandar o vea el grupo y vea esta parte. Les voy a compartir ahorita el archivo que vamos a trabajar el día de ahora. Bueno, vamos a continuar con lo que dejamos pendiente, más el archivo que vamos a trabajar el día de ahora. Por favor, uy, perdón, lo mandé a otro grupo. Permítanme, ando un poquito directo. Ustedes son el grupo 6. Muy bien. Acá, valídenme, por favor, si ya lo recibieron. Y a la vez, ténganlo a la mano, ¿verdad? Para los que les gusta practicar o les gusta ir a la par mía, pues lo puedan interactuar. Muchas gracias. Nuevamente comparto. Y vamos a continuar con lo que quedó el día de ayer. Entonces, miren, a medida vamos avanzando, vamos creando soluciones, una más complicada o más, no tan complicada, sino que complejo, yo le llamo al aspecto que hay que trabajar mucho. Sí, que hay que trabajar mucho para llegar a una solución. Y comenzamos con, por ejemplo, comenzamos relacionando la búsqueda por medio de un código que nos dé las diferentes parametrizaciones de un producto y con el administrador de nombres y la función indirecto y la función sustituir. Luego de eso, avanzamos con la función buscar V, que se vuelve un poquito más productiva, considerando lo que ya habíamos, lo que les había ejemplificado y trataba de visionarlos, de llevar una estructura tipo base de datos, donde vamos separando la hoja de parametrización, la hoja de formulario, la hoja de reportes, consultas, de tal manera que a donde nosotros vengamos a formular, si en dado caso es un reporte, lo tengamos ya listo solo para imprimir, para presentar, y no cometamos el error que estamos cometiendo hasta el momento de que acá formulo, por ejemplo, en esta tabla, y aquí mismo ingreso los datos. Especialmente cuando quiero compartir esta hoja, ya que, digamos, algunos pueden tener diferentes niveles o conocimientos de Excel y pueden desconfigurar la hoja. No sé si les comentaba, pero lo que me ocurría a mí cuando yo tenía esa modalidad de trabajo, ¿verdad? Que en la misma tabla colocaba las fórmulas y los formularios o los datos a ingresar, yo le creaba las aplicaciones a los auxiliares o a los compañeros de trabajo. Yo estaba en el departamento de calidad, le creaba, por ejemplo, comenzamos a automatizar todos los procesos en el aspecto de llevarlos en Excel, ¿verdad? Porque antes todo era mano. Entonces, de repente, veía que después de haberles explicado, darles una capacitación, un tiempo para eso, veía de que seguían trabajando a mano, especialmente las personas de aquella época que no les gustaba adaptarse a la computación, ¿verdad? Entonces yo les preguntaba y les decía, mira, pero ¿por qué no te adaptas al cambio? ¿Por qué no te adaptas a este formulario? Y solo se me quedaban viendo y me decían, que fíjate que tengo dificultad. Hasta que un día se me ocurrió verlo y le digo, enséñamelo cómo lo tenés. Y vi que lo habían desconfigurado, ¿verdad? Le agregan filas, le agregan columnas, le eliminan, borran donde no tienen que borrar y al borrar eso genera desconfiguración de todas las fórmulas. No conocen el hecho de arrastrar, ¿verdad? Entonces, me di cuenta de que ellos generaban problemática, primero por el conocimiento que tenían de Excel y segundo porque no respetaban las áreas bloqueadas o algo por el estilo. Entonces comencé a investigar y llegamos a esta parte que les digo, trabajar como una estructura, evitar de que la misma tabla de reporte sea donde van a llenar los datos. Se van a dar cuenta que más adelante, o ya quizás, pueden trabajar con la nube y al tener la nube, es más fácil todavía generar la información.
Y ahí sí deben de evitar de que, por ejemplo, yo tengo cuatro o cinco niveles me refiero a usuarios, ¿verdad? Esos usuarios agarran la información, por ejemplo, que digita Marisol, la información que digita Don Wilfredo, la información que digita Abigail, y con esa información que digitan, ella trabaja otro tipo de, el otro usuario trabaja ese tipo de reportes. Pero lo que sucede es que alguien tuvo curiosidad de ir a ver qué es lo que hacía, por ejemplo, Berenice, y por estarle ahí haciendo filtros o cuestiones así, termina desconfigurando la tabla. Entonces, se le va creando hojas donde se les, el Google Sheet por lo menos, me llama la atención que el Google Sheet a nivel de nube está creciendo más rápido que el Office 365 y con más innovaciones de herramientas. Entonces, poder bloquear una hoja que solo la pueda ver o solo la pueda utilizar una X usuario. Entonces, cuando se den cuenta que tienen que compartir esa parte, tienen que comenzar a pensar con esta estructura que está acá. Entonces, acá, como les digo, acá solamente ingresamos el dato y nos da toda esta información y evitamos que estemos digitales. Muy bien, les había dejado una tarea. No sé si alguien la pudo trabajar. ¿Alguien les dio el resultado para esto? ¿Logró alguien interactuar con esto? ¿Cómo crear este carnet? ¿No? Por lo menos respóndame, no, ¿verdad? O sea, no hay No, vía. ingeniero. Yo no sabía que era tarea, por Ah, eso. pues no. No, ingeniero. Ok, así como don Wilfredo, no, ingeniero, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, tampoco me voy a sacar el cincho, más ni ando ahorita. Ok, entonces, veamos, la idea es ir abriéndoles visiones, le llamo yo, ¿verdad? Abriéndoles visiones, abriéndoles creatividad o visionando la creatividad de que, por ejemplo, acá tenemos una tabla de manera que horizontal, pero a la vez podemos combinarlo en las diferentes celdas. Acá el pivote que vamos a manejar es el atributo es el número de carnet. Con el número de carnet solo basta digitar el número de carnet y que me llene toda la información que tengo acá. Este puede ser el diseño de un como decirles, de un batch o de un carnet, como le llaman los call centers, batch, ¿verdad? Entonces, podemos crear una situación de esto y hasta cierto punto, digamos, generar una sinergia. Porque por lo menos en un tiempo dado, cuando me sacaban un carnet a mí, me pedían los datos, me tomaban la foto, lo mandaban a X lugar para reproducirlo y me lo traían como a la semana, ¿verdad? Pero había ocasiones que yo necesitaba la información porque necesitaba salir a campo y era vital el carnet, ¿verdad? Entonces tuvimos que comenzar a crear aplicaciones y decirle a recursos humanos, mira, muy largo el proceso. Es que vos toda la vida creas nada. No, es que muy largo el proceso. Para mí un carnet no debe crearse más de 30 minutos, le digo, hasta 30 minutos es exagerando. Entonces, ¿qué hacemos? Ya te voy a crear una aplicación para que puedas crear el carnet. Al final lo laminas, ya no necesito ese carnet que viene en una lámina de PVC, ¿verdad? Sino que lo podemos laminar en un cartoncillo o una hoja de papel impresión y ahí lo laminamos y ya procede. Entonces, por ejemplo, para el número de lista, voy a proceder con la función buscar V, lo voy a hacer desde el ayudante de fórmula, ¿verdad? El valor a buscar va a ser el carnet. Le voy a dar F4 con el fin de que cuando yo le dé copiar, pegar la fórmula, me permita hacer cambios mínimos. La matriz que voy a buscar, acá me aseguro, como estoy trabajando con la función buscar V, me aseguro que la columna está al inicio. Entonces, coloco esta información. Y vamos a tratar de analizar qué ocurre con los formatos de algunas fechas. Muy bien, entonces, perdón, voy a regresar, ¿verdad? Para hacerlo dinámico, miren, para hacerlo dinámico, uno, le coloco el número de fila, el número de columna, perdón. Y lo voy a tratar de hacer más, lo más dinámico posible en el aspecto de que no estar corrigiendo cada dato, especialmente cuando tengo que copiar esa fórmula en varias filas o en varias celdas. Le coloco el número de lista nuevamente, el rango F4, perdón, acá es el número de lista F4, el rango F4, y en esta ocasión lo que necesito es el número de lista, que me lo va a dar acá la columna 2, le pongo aquí columna 2 y le puedo poner cero o falso, le voy a escribir falso aquí.
y le doy a aceptar. Vean, ¿por qué me está dando esto? ¿Qué significa este tipo de error? No sé si con ustedes hicimos un repaso de errores, ¿verdad que no? ¿Qué significa este tipo de error? No data. No data, perfecto. ¿Y eso significa en español, Francis? Que todavía no tiene nada para revisar la fórmula. Entonces tiene que escoger un número de carnet arriba. Perfecto. Al momento de digitarle un número de carnet acá, esto va a cambiar, ¿verdad? Pero si ustedes lo quieren hacer más presentable, les voy a compartir, si a quien no lo conozca, la función CEROR. La función CEROR, por ejemplo, me indica lo siguiente. Pongo, en el caso mío es CEROR. En otras versiones de Office es C.error, pero aquí sería CEROR. O CEROR, ¿verdad? CEROR en el español. Entonces, vean, tengo CEROR. Si, digamos, lo que está ocurriendo es verdadero, va a realizar esta parte de aquí. Miren, va a realizar esta parte de acá. Es decir, no está evaluando ninguna condición, sino que solo está diciendo, si aquí hay un dato, perdón, si aquí, no, perdón, el error va acá. Mira, aquí va el error. Si aquí hay un error, eso es lo que está diciendo la sintaxis. Si aquí hay un error, si va por la opción verdadero, va a relacionar esta parte de acá. Si se va por la opción falso, yo le voy a indicar qué es lo que quiero que digite, que lo deje en blanco, que le ponga cero, que le ponga alguna advertencia. Para el ejercicio le voy a poner comillas con un espacio entre medio y le voy a decir que lo deje en blanco. Entonces la sintaxis es, si hay un error y si es verdadera la acción, ¿verdad? Digamos que el error se esté dando por lo que explicó Francis, porque no hemos ingresado un dato o porque está calculando, digamos, a veces ocurre de que dividir cero entre cero da infinito, ¿verdad? Genera error. Entonces, mientras no ingresemos, mientras tenga un dato, o sea, la opción verdadera, va a desarrollar esto. Pero mientras se mantenga la opción error, o sea, la opción falso, va a dejar en blanco la casilla. Y vean, vamos a ver qué ocurre. Como esta es 365, voy a probar con C.error. Miren, acá tenía la versión Office 2010, me pasé a la Office 365 y ahora sí regresó con C.error. En la Office 2010 me pedía C.error nada más. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Aquí lo estoy ocultando porque probablemente en algunos casos puede existir el escenario de que algún dato no esté relacionado a lo que estamos tratando de buscar, ¿verdad? Entonces les va a aparecer aquí error y cuando nosotros imprimimos, sí aparece aquí el resultado como no data, ¿verdad? N fleca D. Entonces acá tenemos combinada la función cierro con la función buscar V. Aquí hay que tener cuidado, sí, hay que tener cuidado. Porque si ustedes se equivocan o hacen un mal cálculo o no toman precaución de que no han digitado algún dato, aquí nunca van a observar el error porque lo han ocultado con esta parte de acá. Entonces, en este caso, ¿por qué la utilizo y me da confianza? Porque yo sé que ese error que se está dando solamente es por cuestiones de que no he digitado el dato. Ya la experiencia, por lo menos al principio, lo que hacía yo era, primero formulaba todo, me aseguraba que todas las casillas corrieran o todas las celdas, y después le introducía la función C.error. Pero como ya lo manejamos un poco, pues ya podemos manejar. Ya podemos darle todo de un solo viaje, como dice. Voy a copiar el dato del número de lista para que... Vamos a ver, vamos a evaluar la sintaxis. Miren, estoy moviendo desde el D22. Estoy buscando desde C, me tiene que dar error. Y me va a servir para aprovechar la nueva herramienta que vamos a tener. Acá no me encuentra nada porque si ustedes notan, la matriz está buscando desde C. O sea, está buscando desde aquí, miren. Y si recuerdan, bueno, al final tengo que ingresar el número de carnet, pero si recuerdan, la primera columna debe estar al inicio del atributo. Voy a colocar el carnet. Y ahora sí me está corriendo. O sea, con el número de carnet ya tengo el número de lista para esta parte.
La herramienta que vamos a aprender ahora, no importa si el atributo está aquí o está aquí, puede buscar tanto a la izquierda como a la derecha. Muy bien, como yo sé que la mayoría de celdas se va a comportar de la misma forma, yo puedo hacer lo mismo, puedo hacer lo siguiente. Copio la sintaxis y le doy acá y la reviso. En vez de D6, le voy a poner que busque E3, ¿verdad? E6, perdón. Y ya tengo el nombre en este caso un estudiante, ya tengo el nombre. Viene, ¿cómo decirles? Con la función CError involucrada. Acá le voy a poner, en vez de la E, le voy a poner la F, porque todo lo demás es exactamente igual, la sintaxis. Me aseguro y me está saliendo Alcántara, o sea que sí es correcto. Voy a colocar acá y le voy a poner, acá miren, no importa el orden, miren, acá yo lo ordeno como yo quiero. Aquí tengo una tabla donde después del last name va el número de celular, pero como yo lo ordeno a mi gusto, yo aquí le ordeno la fecha de nacimiento. En las empresas no les importa la fecha de nacimiento, pero aquí, por ejemplo, lo hemos colocado. Acá tenemos la fecha de nacimiento. Acá me aseguro de que esta fecha de nacimiento tenga formato fecha larga para que tenga esta parte de acá. Si no, tendría que darle al resultado formato texto con la fecha de nacimiento larga. Y luego el contacto está en la G. Y acá tengo el número de teléfono. Entonces, como yo sé que todos estos campos se van a llenar de manera automática y el único que yo voy a interactuar es este de acá, lo que yo voy a hacer es bloquearlo. Me voy a ir a datos, le voy a poner validación de datos, longitud del texto igual a cero, le doy a aceptar y ahorita ya no me pueden borrar ninguna información, al menos que le den delete, como en este caso, o suprimir, o en todo caso le den copiar, pegar, ¿verdad? O incluso que eliminen una celda o una columna. Entonces, voy a dejar libre este campo de dos formas, ya sea de la siguiente forma, dejando cualquier valor para que puedan escribir o puedan digitar, mejor dicho. Acá sí ya pueden digitar, miren, ya me genera una variación, o lo que puedo hacer para que no estén inventando datos, darle una lista, lo que venimos acostumbrados a trabajar. Doy una lista, solo que aquí hay que memorizar, hasta cierto punto hay que memorizar el número de carnet de cada persona, o cuando tú vas a hacer un carnet, le decís, dame tu número de carnet, por lo menos el empleado lo debería de conocer. Y acá ya me deja interactivo esta parte, vean, válido, miren, Agustín Antonio Asensio, muy bien. 6 de junio del 2005 y me está funcionando correctamente. Esto lo pueden llevar, digamos, a una hoja aparte, darle un formato de cómo va a quedar el carnet, ¿verdad? El largo, el alto por ancho, el largo por ancho. Cómo incluso en su momento pueden ver cómo crear un macro para que jale la foto para acá. Y ya tenemos una creación de un carnet. Aquí le faltaría luego la empresa, el nombre. Si tiene revés y derecho, pues le ponemos allá las indicaciones al derecho. Aquí que lo firme, podemos poner la acción de que lo firme el empleado y lo firme la persona que se lo emite. Y situaciones de validación, ¿verdad? Situaciones de validación. Pero esto en sí era lo que se esperaba resolver con la función buscar V para una aplicación de un carnet. ¿Se logró ver esta parte? ¿Tienen alguna pregunta con esto? Todo bien, dice Marisol y Brian. Muy bien. ¿Perdón? No, no, disculpe, perdón. Está bien. Ok. Muy bien. Para mientras los que quieran practicar, lo quieren resolver, resuélvanlo. Yo voy a pasar rapidito el tema de la lista.
Muy bien, lo felicito porque hemos tenido una asistencia bastante aceptable. Como les digo, ustedes pueden conectarse desde el celular o su computadora de manera oyente con tal de resolver los minutos que necesitan estar conectados. Ana Hilda, Noemí. Presente. Gracias. Berenice Josefina. Presente. Gracias. Brian Estefan Madrid. Presente. Gracias. Carolina Amalia Salinas. Amalia, Carolina, yo la veo conectada, le voy a poner asistencia, ahí los minutos la va, la cantidad de minutos la va a terminar de evaluar. Fernando José Menéndez. Empezamos, ingeniero. Gracias, Fernando. Ok, Amalia, ya te puse asistencia. Francisco Javier Aunceda. Presente, ingeniero. Gracias. Francisco Javier Cornejo. Presente. Gracias. Iliana Priscila. ¿Por qué me salen 49 minutos? Lica. Fíjate que eso es lo que te puso la chica que dio el reporte del Zoom. Qué raro. O sea, sí me salí antes, pero me salí antes como unos 3, 4 minutos porque iba para otra junta. Sí, sí, ahí con la chica que está en el grupo lo podemos ver porque esto es según el reporte del Zoom. Hay que tener cuidado porque a veces el Zoom tiene hora de otro país. Pero en realidad, digamos, lo que mide al final es la cantidad de minutos conectados, no la hora en que te salís. Entonces, validen eso. Si tienen alguna, ¿cómo decirle? No tengo evidencia porque no la tomé. Ajá, tienen alguna queja, lo manejan con ella también. Sí, más que mi insatisfacción porque me quitó unos minutos, pero no pasa nada. Yo me meto completo. Miren, lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? Yo paso la lista. Si ustedes notan, la compañera que está trabajando conmigo al día siguiente sube el video. O sea, yo se lo trato de mandar lo más rápido posible. Sube el video y ella chequea el reporte de Zoom. Y sobre el reporte de Zoom coloca los minutos. A veces ha sucedido que aquí les pongo en asistencia porque no me contestan o el micrófono, no sé, ¿verdad? Y de repente ella le coloca los minutos y me valida a mí. Pero en el caso mío yo no le puedo validar porque yo solo le hago como el contrachequeo, ¿verdad? Ellos estaban presentes o fueron los que me respondieron cuando pasé lista y ella valida los minutos. Iliana Priscila. Presente. Gracias. Rafael Humberto Mata. Presente. Gracias. Raquel Abigail. Presente, Inge. Gracias. René Adalberto Gómez. Gracias. Algunos lo que hacen es que cuando se retiran me ponen un mensaje. Me voy a retirar porque tengo alguna junta. Y ahí queda la evidencia a la hora que se retiran. Cindia Marisol. Presente. Susana Marlene. Presente. Y Wilfredo Renderos. Presente. Gracias. Piense que incluso si ustedes notan, las clases las estamos terminando aproximadamente 5 minutos un poquito más tarde. Entonces, yo me conecto un poquito antes y me salgo un poquito después, porque a veces, digamos, ciertos participantes, por la hora, ¿verdad?, se terminan conectando 4 o 5 minutos tarde. Entonces, esos 5 minutos que a veces yo me paso, les ayuda a, ¿cómo decirles?, a cabalear los 60 minutos, porque a mí. O sea, a mí me interesa que ustedes se conecten de una forma vocativa, me interesa que se conecten para que aprendan, para algo se han inscrito en este curso, y dos, para que no salgan afectados con su diploma, ¿sí? Porque mucho, bueno, a mí me ha pasado, y le soy sincero, de que de repente me dice, tome su constancia, mire, ¿y por qué la constancia? Porque no se conectó tantos minutos, pero mire, he respondido con todas las tareas, no, pero fíjese que el requisito primordial es la conexión, vaya, entonces, uno aprende que hay que estar conectado a veces sin necesidad de estar participando. Ok, vamos a trabajar la función coincidir e índice de una manera, conjunta. El objetivo es que ustedes puedan conocer el funcionamiento de las funciones adicionales, como es la mezcla de índice con, o la combinación de índice con coincidir,
Acá en la hoja yo les he dejado para que tengamos una, como un recordatorio de cómo se trabajan de manera individual. Sabemos que la función índice me devuelve un valor en base a una referencia de filas y columnas, ya sea de manera matricial, es decir, dándole, seleccionando toda la matriz, o de una manera en base a filas o manera horizontal, el cual me dice de que toma los valores que están acá y me arroja según la columna el nombre de la persona que tenemos ubicada en esta columna. Si nosotros a la función índice le damos un rango de una matriz, tenemos que especificarle la fila y la columna según el rango que estamos seleccionando. Si lo hacemos de una manera columnar, seleccionamos el rango de la columna. Por ejemplo, si voy a ir a buscar yo quiero buscar que me dé el nombre que se encuentra en la columna 5, entonces seleccionamos la fila 5, perdón, seleccionamos la columna y luego la fila. Esto es de la manera matricial. De la manera referencial me permitía a mí trabajar dos áreas, o sea, es decir, me permitía ver la ubicación en una fila, una columna y en una área, que prácticamente es como que tuviéramos dos, tres o cuatro tablas. Le especificaba la fila y la columna y el área donde yo quería captar el dato. En esta situación, capta la fila 5, columna, área 2, es decir, el valor de 5,738 que hace referencia a este valor que está acá. La sintaxis es, selecciona la primera tabla, punto y coma, selecciona la segunda tabla, ¿verdad? El rango. Eso está envuelto en un paréntesis para que no se confunda. Luego le damos la ubicación de la fila, de la columna y el área donde vamos a trabajar. Eso era con referencia a la función índice, tanto matricial como referencia. Teníamos la función coincidir, que en este caso es la inversa. Acá yo le doy referencias de columna y fila, área, me da un valor. Acá yo le doy un valor y me da su ubicación. La función coincidir me pide el valor que voy a ir a buscar y a dónde lo voy a buscar en forma de columna. Si yo voy a buscar este nombre, ese nombre se encuentra en esta columna y me arroja en qué posición se encuentra referente a ese rango. Y si es por fila, este es el nombre que voy a ir a buscar y en vez de seleccionar la columna, selecciono la fila. Y me dice en qué columna se encuentra. Ahora vamos a tratar de poder combinar la función índice y coincidir. ¿Qué es la ventaja de función índice y coincidir? Que no importa a dónde se encuentre el atributo a buscar, él puede encontrar datos a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Por ejemplo, aquí antes de aplicarlo y explicarles un poco de la sintaxis, acá tengo las tres tablas. Miren cómo hemos venido dosificando lo que aprendimos con administrador de nombres, con buscar V y vamos a aprender. Hola. Perdón, una pregunta. ¿Verdad que ese archivo no lo he enviado? Fíjate que lo acaba de mandar al WhatsApp. Pero creo que envió el del anterior, el de la sesión 10. A 10, permíteme entonces. Véanme ahorita. Y ahí está. Gracias. Perfecto. Les voy a dar unos minutos para que lo bajen y se pongan en contexto. Para mientras lo bajan, les voy a dar lo que estaba tratando. La potencialidad que tiene esta herramienta, ¿verdad? Como les decía, aquí es importante destacar que miren, acá me he jalado los datos con una validación de datos, valga la redundancia, de la hoja parametrización, pero lo que hice es, por ejemplo, aquí está los códigos, miren, está al inicio de la tabla, lo que hice fue hacer una copia de este código aquí, pues sí, decir vincular, esta celda va a tomar el valor que está aquí, entonces los datos que he venido a jalar de acá no lo jalé de la primera columna,
no lo jalé de la primera columna, sino que lo jalé de aquí, de la L, para que ustedes puedan ver que sin importar que esté aquí al final de la tabla, la función coincidir, índice coincidir, me permite buscar valores a la izquierda. Esa es la primera situación que ustedes deben de considerar, o la aplicación o la potencialidad que le pueden dar. La forma matriz, la forma de la sintaxis, para que se pueda comprender mejor, la redacté de la siguiente forma. Vean, lo voy a agrandar. Ya que si nosotros tratamos de colocarle una sintaxis, como ha venido trabajándose de manera individual, nos podemos perder un poquito. Especialmente cuando lo vayamos a hacer con dos variables. Dice, bueno, colocamos el símbolo igual y la función índice. Miren, abro paréntesis. En la función índice, en el paréntesis, voy a colocar la matriz o la ubicación donde nosotros creemos que se encuentra el valor a recuperar. Por ejemplo, si yo quiero que con este código me dé la descripción, en este apartado de la matriz, o sea, de la referencia que le voy a dar la columna. En el caso, digamos, tendría que ser parametrización, ¿verdad? La columna, el rango de la columna E6 a la columna E15. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra el dato que yo quiero encontrar en base al código que yo tengo referenciado. Entonces, el primer dato a colocar es la columna, la fila, donde yo voy a encontrar el valor que ando buscando. Entonces, luego la función índice, en su estructura me pide la fila. Muy bien. La fila la voy a dar con la celda coincidir. Vean, acá le voy a poner punto y coma, coincidir, abro paréntesis y le digo el criterio a buscar. En la tabla que tenemos abajo, el criterio que vamos a buscar es el valor que está en la celda D54. Este es el criterio que va a buscar con el fin de encontrar la descripción. Entonces acá lo pongo D24, por ejemplo, o D54, el que fuera. Y como este es el criterio, le pongo punto y coma y luego le pongo el rango donde buscamos la condición. ¿A qué me refiero? Si yo voy a buscar este código, el rango que le voy a dar va a ser D6, D15. Este rango de acá, o sea, porque va a ir a buscar el 1001-0001 en este rango de acá. ¿Sí? En este rango de acá. Entonces, tenemos a dónde lo va a ir, o sea, en qué columna o qué fila lo va a ir a buscar el valor que tenemos como criterio. Y luego el nivel de coincidencia, ¿verdad? Les recomiendo que pongan 0. Porque ese me va a buscar un valor exacto. Yo no trato de buscar valores, por lo menos en su momento, en la mayoría de casos, no tratamos de buscar valores aproximados, ni arriba ni abajo, sino que el valor exacto. Por eso es importante de que ustedes respeten la digitación del atributo o del criterio a buscar, ya que si lo ponen con acento o con puntos, lo que sea, les puede generar que no encuentre el valor. Cierro el paréntesis para cerrar. El paréntesis de coincidir y luego cierro el paréntesis para cerrar la función índice. Se lo voy a separar un poquito más para que se logre ver, porque este paréntesis que está acá es solo para ponerle los tipos de coincidencia que pueden haber. No es parte de la sintaxis. Entonces, repito, para que se comprenda mejor la función, es importante que ustedes aprendan esta matriz, o sea, aprendan esta sintaxis. Aperturo o invoco la función índice, coloco el rango de la columna o la fila donde yo quiero encontrar el valor, donde se encuentra el valor que yo quiero llamar o quiero encontrar, punto y coma, coincidir, abro paréntesis, coloco el valor que voy a ir a buscar, luego coloco el rango a donde voy a ir a buscar este valor del criterio y luego le pongo el nivel de coincidencia y me tendría que correr de manera perfecta. ¿Me he explicado con esta sintaxis? No sé si tienen alguna duda. ¿Creen ustedes que se va a comprender mejor con un ejemplo?
Sí, por favor. Muy bien, Berenice. Berenice, ya noté que es un poquito más kinestésica. Ella aprende más viendo o practicando que escuchando. Es un poquito más visual que kinestésica. Veamos. Voy a invocar la función índice. Acá siempre váyanse por la parte matricial. Miren por la parte matricial. O sea, por la parte matricial, si les aparece esto. Les voy a hacer uno con el ayudante y les voy a hacer uno digitando la sintaxis. Me pide la matriz. Si ustedes leen, no dice nada. Es un rango de celdas o una constante matriz. Por eso que les propongo la sintaxis que está allá. Según lo que les proponía es que vamos a ir a encontrar el valor donde, vamos a ir a buscar el rango donde se encuentra el posible dato que yo quiero. Como aquí quiero la descripción, le voy a dar este rango, mire, incluyendo los encabezados. Le voy a poner F4, como les digo. Acá ustedes lo pueden ampliar hasta, lo voy a ampliar para 1000. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes vayan haciendo crecer la tabla, ya dejan como la consideración en el caso de incremente la tabla. Acá viene lo interesante, porque acá con el ayudante ya tengo que comenzar a escribir la sintaxis de coincidir de manera manual. Invoco la función coincidir, le pongo aperturo el paréntesis, le voy a colocar el símbolo de dólar para poder dejar dice que esta versión no me permite llegar con el mouse por ejemplo, me quiero posicionar aquí para borrar ese más y no me deja llegar, miren, la versión de 365. Le voy a dejar D54 porque voy a dejar absoluta la columna para cuando lo arrastre. Punto y coma. Aquí le voy a dar el rango a donde voy a ir a buscar este dato, o sea, este dato que está acá. No voy a agarrar este, ¿verdad? Porque les explicaba que para hacer el ejercicio voy a seleccionar este que está acá. Si ustedes lo dejan con un crecimiento, o sea, decir, le dejan más filas para un crecimiento, asegúrense que si aquí le dejaron 1000, aquí también déjenle 1000, porque si yo lo dejo 1000 acá y 15 acá, le va a dejar en blanco, o sea, no le va a encontrar nada porque no concuerdan las sintaxis. Punto y coma, le voy a poner 0. Porque yo quiero que me dé el valor, o sea, que busque el valor exacto. Cierro paréntesis. Miren lo que está sucediendo. Va a ir a buscar este dato en la columna 2 y me va a arrojar este. Miren, Galaxy Ice One. Le doy a aceptar y vean, ya tengo el mismo resultado con una tercera forma. ¿Lo lograron ver? ¿Me he explicado con esta parte? ¿Se logró comprender? Vamos ahora, bueno, yo podría arrastrarlo, ¿verdad? Veamos qué sucede si yo lo arrastro. Está absoluto columna. Lo arrastro. Y sí, está funcionando perfectamente. Miren, LGK10, ICE3, ICE2. ¿Y qué sucede si yo lo arrastro hacia la derecha? Si yo lo arrastro hacia la derecha, lo que le voy a cambiar es la ubicación del rango donde yo quiero que me dé la respuesta. Acá necesito la marca. La marca se encuentra en la columna F, todo el resto es igual, el valor a buscar es igual, a dónde lo voy a buscar es igual, la coincidencia es igual, solamente le voy a cambiar acá la F. Y ya me da la marca, lo arrastro y ya lo tengo. Y acá se lo voy a hacer de manera manual. Le voy a poner este índice, voy a abrir paréntesis. Acá voy a ir a buscar, aquí me dice, miren, matricial, aquí le doy matriz. Voy a ir a buscar
Bueno, en todo caso, no le dé clic, él va a asumir que me voy a ir por el lado matricial. Lo voy a ir a buscar. ¿Qué andamos buscando? Este precio. Lo dejo F4, lo dejo para 1000 para que todo tenga la misma estructura, punto y coma. Luego le coloco acá la función coincidir. Abro paréntesis. Le coloco este valor que está acá. Este relacionado con con la ubicación, punto y coma, ¿a dónde va a ir a buscar ese valor? Lo va a ir a buscar aquí. Me aseguro que si seleccioné en el campo anterior el encabezado sea igual y que sea igual acá en el rango final, o sea, en 1000. Le pongo punto y coma 0, cierro el paréntesis de coincidir, cierro el paréntesis de índice y le doy a aceptar y ya tengo el precio. Lo arrastro y ya lo hice de manera con el ayudante y lo hice con la manera manual, o sea, estar digitando toda la información. Voy a copiar todas estas fórmulas y solo voy a ir cambiando. Si aquí es G, pues como lo tengo ordenadito por columna, sería H. Lo arrastro. Aquí sería I, porque es el lugar donde va a ir a buscar los datos, donde esperaría que esté el dato. HIJ. Y ya tengo esta parte de acá. Entonces acá tengo una tercera forma de poder llenar esta tabla. Para mí la más productiva y la más potente, porque me permite buscar a la izquierda o a la derecha, o arriba o hacia abajo, es la combinación de índice con coincidir. Entonces usted evalúe en qué momento dado ustedes pueden utilizar cada una de las herramientas. ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido el desarrollo del ejercicio? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien, les voy a dar unos minutos para que terminen de complementar ese cuadro y luego ya por último pues vamos a ver cómo hacer la función índice coincidir para dos variables, ¿sí? Trabajen un momento este cuadrito a los que quieren replicar la aplicación. Este resultado yo lo conocí años posterior, muchos años después de haber conocido la función buscar V, y la vi en un video y no me pareció interesante y la dejé por ahí, ¿verdad? Luego de eso me dio curiosidad cómo funcionaba y yo dije, bueno, me estuve complicando la vida por años, porque cuando uno hacía una búsqueda y el valor a buscar o el atributo no estaba en la primera fila, era un gran problema. Entonces teníamos que hacer diferentes situaciones para poderlo poner en la primera fila. Entonces ya con esto pues se me facilitó y creo que tarde o temprano va a comenzar a quedar obsoleta esta función buscar V, así como quedó obsoleta la función buscar, que quizás fue la inicial de la buscar V, solo que la buscar hace la búsqueda en base a columnas y filas, así como parecidas a esta, ¿verdad? Parecidas a estas partes de acá, te da la fila, te da la columna y no se vuelve muy, muy, ¿cómo decirles? Muy productiva, automatizada. Muy bien, practíquenlo, aquí tienen las tres formas, usted dígame cuál va a ser la más fácil para usted trabajarlo de aquí en adelante. Yo lo que hago a veces es, tengo esta hoja de parametrización, bajo la información del sistema, ¿verdad? En el caso mío yo bajo la información del CARDEX, solo copio los códigos y las cantidades
le digito aquí la cantidad, luego me queda la descripción y luego coloco al final que me vaya generando la sumatoria, el sumar sí, por cada uno de los códigos y hago una tabla en segundos para poder validar el inventario que tenemos en su momento. Bueno, ya para terminar esta combinación, tenemos la función con dos criterios, ¿sí? Donde, permítanme, solo quiero ver la parte de esta, donde vamos a hacer una búsqueda con los dos criterios. Entonces, la sintaxis, si ustedes analizan la sintaxis anterior, en la sintaxis anterior nosotros estábamos dejando como sin usar la referencia de la, o sea, aquí, miren, acá estoy dejando esta parte en blanco, o sea, la parte de la columna no le estoy dando las indicaciones. Entonces, no le estoy dando este dato, lo estoy dejando en blanco. Entonces, acá nos vamos a aprovechar de este espacio para poder generar dos tipos de búsqueda. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a hacer un poquito a la derecha para que cuando tengan el video, si lo quieren ver, les aparezca. Le coloco la función índice. Le voy a destacar también la sintaxis para que lo tengan un poquito distinto. Acá colocamos, miren, la matriz donde encontraremos el dato a buscar. Aquí no es una columna. Aquí es la matriz. Aquí seleccionamos toda la tabla. Luego, coincidir. Y se comporta igual que la anterior, ¿verdad? El criterio. Ahí sí, un rango columnar, le estamos llamando. Y un rango horizontal. Si yo voy a buscar la información, quiero la información de un rango de columna, le coloco el rango de columna. Y si voy a buscar la información en un rango de filas, le coloco el rango de las filas. El nivel de coincidencia, que es 0. Luego, aperturamos nuevamente la función coincidir para el criterio 2. Selecciono el criterio 2. El rango donde lo voy a encontrar, ya sea columnar u horizontal. Y la coincidencia. O sea, de esta manera, si ustedes se lo aprenden, les va a generar mayor comprensión que de una manera individual. Y aquí cierro los paréntesis, ¿verdad? El primer paréntesis para la función coincidir. Ah, bueno, pero ya va cerrada por acá. Mira, aquí va cerrada esta. La función paréntesis para la función índice. Este paréntesis envuelve en las dos coincidir, ¿verdad? Porque cada una de ellas se va cerrando con su paréntesis. Miren acá. Muy bien. Entonces hagámoslo ya acá en la forma. Me voy igual, coincidir. Voy a seleccionar toda la tabla, incluyendo los encabezados, porque acá no me interesa si está a la izquierda, si está a la derecha, si está en medio el dato, porque ya lo tenemos con la función coincidir índice, me elimina esa restricción. Le voy a dar F4, punto y coma, aperturo el primer coincidir. Pueden enfocar su vista aquí, miren, pueden enfocar su vista acá. Acá arriba en la barra de forma. Aperturo la función coincidir. Abro paréntesis. Le voy a dar el valor que quiero ir a buscar. Le voy a poner F4. Luego le voy a dar la ubicación donde lo quiero encontrar. Acá estamos trabajando que este dato, como es un nombre, lo voy a encontrar en esta columna. E49, le doy F4, y le digo el nivel de coincidencia, lo quiero 0, o sea, que exactamente busque lo que yo quiero el dato que le esté dando. Cierro el paréntesis para este coincidir, y ahora me está pidiendo la columna. Desde el momento que yo le voy a poner un argumento acá, en la columna, me está pidiendo, perdón, la ubicación de la fila, ¿verdad? Porque aquí ya lo puse de la columna. Desde el momento que me está pidiendo la ubicación de la fila, ese dato debe de encontrarse en un rango horizontal.
Entonces, vuelvo a colocar coincidir. El valor a buscar ahora va a ser febrero, o sea, el dato que está en la celda, que sería G35, le pongo F4, si en dado caso lo quiero arrastrar, punto y coma, y hago la búsqueda en este rango, ¿ya? Lo estoy haciendo en una fila y en una columna, o sea que una de las restricciones es que los datos estén, uno esté de manera columnar y la otra esté de manera horizontal. F4, punto y coma, 0, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y si no me equivoqué, me tiene que dar el resultado. Veamos por qué me está dando esta parte. Acá me está diciendo que me está dando un valor que no, un valor que no cabe dentro del, no cabe dentro del apartado. Vamos a revisar por qué. Estamos buscando desde C39 a K39, es decir, de aquí hasta acá. Luego estamos buscando de E39 a E49. Creo que el error es que la primera fórmula es coincidir y tendría que ser índice. Ah, perfecto. Sí, aquí, ¿verdad? Bueno. Perfecto. Sí, perfecto, perdón. Índice. Y estaba, incluso estaba mal escrita. Sí, gracias, gracias por la atención. Sí, si ustedes notan, miren, decía acá coincidir y es índice. Ahora sí me da el resultado. Nuevamente, aquí puedo colocarle validación de datos y vamos jugando con la información. ¿Se recuerdan que también lo resolvimos de esta forma con buscar V? La única forma de variación con la función buscar V es que la limitante es que teníamos que poner los rangos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que también me dio problema porque los rangos no los respeté y algo por el estilo? Por ejemplo, si quería buscar este mes, tenía que hacerlo a partir de la F39. Si lo quería hacer a partir del nombre, tenía que agarrar este rango de acá. Pero probablemente quizás vamos a hacer una variación acá. Yo lo puedo hacer por, en vez de este listado, lo haría acá, por el código. Vamos a ver si no se desconfigura. Vamos a ver qué está ocurriendo. Me está ocurriendo que como la función índice, tengo que, le estoy dando, aquí, ¿ve? Estoy dándole la columna, en la función coincidir, perdón, le estoy dando la columna E, miren. Tendría que darle acá la columna D para que no me dé ese error. Tenemos que ver qué ocurre. Y ahora sí ya corre, miren. Acá le estoy colocando el formato. Le voy a dar un formato de una máscara similar a esta. Y ya tendría con el relleno de esa forma. Y ahora sí ya puedo trabajar de una manera más en base al código, ¿verdad? Pero para mí me parece mejor trabajarlo con el nombre. Es un poquito más resumido. Y ustedes sabrán cómo darle una vistosidad a este. Esto podría ser una consulta, fíjense, una consulta, o sea, crearle una estructura, ¿se recuerdan de consultas? Yo tengo la tabla resumen, pero probablemente alguien te diga, mira, veamos específicamente lo que vendió Mauro en mayo 2023. Ah, permítame, tenés esa consulta y ya puedes ver el dato exacto que andarlo buscando por acá. Quiero ver dónde está Mauro. Ah, aquí está. Pero espérame, quiero ver el de mes de marzo. Bueno, el mes de mayo estamos buscando, ¿verdad? Ah, aquí está, ¿verdad? Entonces, créanme que hay personas bien delicadas, ¿verdad? Que dicen, no, no, dame un dato exacto, no me hables. No me des preámbulos. ¿Se logró comprender esta función? ¿Cuál de las tres que hemos trabajado les parece más productiva y más potente? ¿Cuál de las tres? Índice coincidir para mí. Un poquito, se vuelve más rápida, ¿verdad? Siempre y cuando
Bueno, para que se les vuelva más fácil la aplicación, memorícense esta estructura, esta matriz, porque si lo van haciendo como lo da la misma función, se pueden complicar un poco más. Bueno, llegaríamos hasta acá. Falta un minuto. Acá, como decirles, démosle seguimiento a la plataforma. Si tienen algún problema, repórtenlo al grupo, por favor. Yo con todo gusto les ayudo, si en dado caso la compañera no lo ha logrado notar. Y pues ya estamos, como les decirle, casi a llegar a la mitad de del curso. La plataforma les va a hacer una evaluación media, es decir, de la unidad 1 y la unidad 2, o la sección 1 y la sección 2. Y pues avancen para que no se compliquen con esta parte. Terminen de practicar y pues si quieren dar un indicio de que están participando en la clase, pues hagan lo siguiente, le dan copiar, se van al WhatsApp web, por acá tengo un mensaje, y pues me mandan este nivel de resultados y ya podemos ver de que ustedes están, por ejemplo, esta imagen, por lo menos me dan un indicio de que están practicando. Como les digo, la práctica viene dada en la clase. Ya usted busca la aplicación posterior. Pasen una feliz tarde y primero Dios los espero el día de mañana. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde a todos. Feliz tarde.